Actualízate de las actividades que hemos realizado en la CENACYT. Con el objetivo de aumentar el número de publicaciones científicas de las y los guatemaltecos a nivel nacional e internacional, se realizó un taller de redacción de artículos científicos impartido por expertos en redacción y publicaciones en revistas indexadas. Durante la sexta Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género, se reconoció a la CENACYT por implementar la política y el protocolo contra el acoso laboral y acoso sexual dentro de la Secretaría. La Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología, Ana Chan, representó al país en la Semana Internacional de Ciencia y Tecnología que se desarrolló en Buenos Aires, Argentina.